¿Qué estaba de moda en el 2008? ¿El Fotolog? ¿Los tenis DC? ¿Las pulseritas? ¿Los emo? ¿Daddy Yankee sacaba su icónico llamado de emergencia, Baby? En telefonía, el LG Chocolate estaba en su máximo esplendor. Y bueno, el día de hoy viajamos en el tiempo para esta retro review y les traemos nada más y nada menos que el iPod Touch 2G. Sí. Ese iPod que sentó las bases de lo que hoy pues es la reproducción de música en los teléfonos móviles. Y aquí lo tenemos. ¿Te acuerdas de esas épocas en las que ibas al centro comercial cuando ibas a un supermercado y veías algo como esto? Muy diferente lo que es la tecnología hoy, 10, 12 años después. Incluso lo que ha cambiado Apple desde entonces. Y bueno, vamos a empezar con esta retro review que es la del iPod Touch 2G. ¡Vamos! Y bueno, aquí tenemos al iPod. Vamos a empezar por lo que es su diseño. Vemos aquí pues un diseño bastante pues de la época, muy pequeño. Sus dimensiones son de 110 milímetros por 61 por 8.5 de grosor. La verdad se siente muy pequeño. ¿Qué les puedo decir? Ustedes, los que tuvieron un iPod, pues en ese entonces era normal, era un teléfono, o sea, era la media estándar de un teléfono más o menos. Hasta se veía enorme y hoy en día, pues la verdad es que es muy, muy pequeño, se siente ligero. Y de hecho, cuando usas esto, lo estuve usando como media hora, cuando volví a agarrar mi teléfono sentí que era un monstruo mi teléfono. Entonces, pues mi teléfono es un teléfono compacto a los estándares de hoy. Y bueno, en peso pesa 115 gramos, lo cual no es nada, no pesa nada, literal, sientes que tienes un pedazo de, no sé, de plástico o de metal. Y hablando de metal, pues la parte de atrás, la icónica parte de atrás del iPod, que es de metal. Y como ven, no perdona nada, cabrón. Está rayadísimo por los años. Y ni los años, porque en realidad a los 3 meses de que usabas el iPod ya estaba así. Así que pues, así vino el 2, el 1, el 2, el 3 y el 4. Hasta el 5 fue que ya le cambiaron el diseño a uno de plástico. Pues bueno, en cuanto a conexiones y botones, tenemos aquí la conexión del cargador. Esta tenemos la entrada de jack de 3.5 de toda la vida. Tenemos aquí el botón de desbloqueo, que me parece que en el iPhone está del otro lado. Ahí déjenme en los comentarios. Pues la botonera de volumen. Y esto que pues obviamente no es la cámara, porque pues no tenía cámara. La cámara llegó hasta el iPod 4. Y una vez aquí la interfase, tenemos la última versión de iOS que llegó hasta la 4.2.1. Bueno, y antes de pasar al software, tenemos de procesador, ¿para qué les digo, verdad? Se van a reír, pero tenemos un procesador que en ese entonces no lo fabricaba Apple. Tenemos un Samsung ARM a 533 MHz, o sea, MHz. Tenemos de RAM 128 MB. Que de hecho esto no es multitarea, o sea, no hay tal cual una opción de multitarea. Si damos doble pulsación al botón nos salen las rolas. No hay multitarea, no existía. De almacenamiento en este caso tenemos la versión de 8 GB. Y teníamos de 8, de 16 y de 32 GB. Tener uno de 32 era como hoy tener uno de 512, ¿no? Un monstruo. Y pues en cuanto a la batería y al almacenamiento, prometía 36 horas de música y 6 horas de fotos, según. Y pues hoy en día nada que ver, no me dura eso, obviamente porque pues ya, obviamente la batería pues se maltrata con los años, dura menos y pues también no duraban demasiado tiempo estos dispositivos, recordemos. Y bueno, navegando por iOS, este trajo el iPhone OS, todavía era iPhone OS 2.1,
No existían biométricos, no existía, el único biométrico que existía era una clave. La pantalla es de 3,5, súper chiquita, de 320 por 480 pulgadas, con tecnología LCD. Y pues es una pantalla bastante cómoda. La verdad, este iPod lo que tiene es que estamos acostumbrados a los teléfonos monumentales de hoy, que cuando usas esto es extremadamente cómodo. O sea, la verdad, yo lo meto a mi bolsillo y olvido que está allá. O sea, de verdad, es una sensación indescriptible. Ya lo había olvidado, la verdad. O sea, es muy liviano, es muy delgado, bonito. Y pues te dejo un ASMR para que recuerdes esos sonidos y ahí te va. Bueno, y una vez dichas las especificaciones, que la verdad no sirven de nada, vamos a navegar en lo que es la interfase. Teníamos un Game Center que ya no sirve, teníamos un calendario bastante, bastante funcional, sin tanto rollo como hoy. Teníamos contactos, bolsa, iTunes. Una aplicación de mapas que pues creo que aún sirve. Vamos a checarlo. Creo que nos sirve. Nos pone en Nueva York. Y ojalá yo viviera ahí, gente. No tenemos batería. Tenemos una calculadora. Y tenemos el logo viejito que usaba Apple en ese momento de YouTube, que era una tele. No era tal cual el de YouTube. Obviamente ya no se puede entrar. Pero así era entrar a YouTube en el 2008-2010. Era este. Notas de voz. Pero pues tienes que conectar un micro, ya que ese no trae micrófono. De hecho, la bocina tiene bocina. Pero no es. O sea, no tiene como tal una salida para que se escuche, está como por dentro y no tiene una salida de la bocina. Tenemos el Safari que se puede usar, tenemos la música, las fotos y una versión súper viejita de Spotify que se me quedó. No les podría decir al 100% que se puede utilizar hoy en día para jugar, para escuchar música de Spotify. Estos juegos que yo tengo son juegos que descargué en su momento, pero si este video pues lo apoyan, le dan muchos likes, voy a estar haciendo una especie de gameplay rendimiento de los juegos que tengo acá. Tampoco son juegos súper exigentes, pero pues son juegos de la época. Tengo el Resident Evil, que es una versión light. Tengo este que es de Real Rising. Y el GTA Chinatown Wars, que son, creo yo, los más pues sobresalientes. También tenemos una función Nike más iPod, que era la tecnología que traían los tenis por esas épocas, que es como tenían como una especie de tecnología que te medía los pasos, cuánto caminabas, cuánto corrías. Lo que hoy pueden hacer los relojes inteligentes cuando activamos una funcionalidad de deporte, tal como es el que tengo acá, cuál es el Huawei Watch Fit New, que ya lo reseñamos en el canal y si quieren verlo está por aquí, se los dejo para que lo vayan y lo chequen. Bueno, y pues entrando a Safari, vamos a ver si jala el Safari. Intenté entrar a YouTube y no carga, así que no se puede usar YouTube ni de Safari. Pero si vamos a Google, sí se puede entrar a Google. Mágicamente. Así como lo ves. En 2022, el iPod puede entrar a Google. Vamos a buscar algo en Wikipedia. ¡Pum!
Digo, no es como que compres esto para buscar en internet y pues ya vimos que no se puede. Más bien, estos dispositivos los adquieres por un valor más nostálgico que funcional. Bueno, aquí tenemos la música. Y obviamente metías música descargada de internet. Solo los fresitas compraban la música. Y a mí me encantaba hacer esto. Se veía increíble hacer esto por esos tiempos. Puedes escoger tu música. Obviamente no la voy a poner porque pues el copyright. Pero si agitabas el iPod así, te tiraba directamente al aleatorio y podías escuchar pues, cualquier canción que te tiraba el iPod. ¿Qué más podemos ver? Pues vámonos a ajustes, ajustes. Y luego entramos a App Store para que lo chequen. Los ajustes, pues, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, que ese lo ves aquí en general. Bluetooth. Fíjate que eso es muy bueno, ya que si no sirve tu entrada jack, obviamente por los años, se puede echar a perder, como es mi caso. Pues puedes conectar unos auriculares, aunque no lo creas, unos auriculares Bluetooth y puedes escuchar música sin necesidad de tener conectado un jack 3.5. Tenemos configuración de fondo de pantalla, que son los fondos viejitos. No, ¿se acuerdan de este? Uf. ¿Qué más tenemos? Tenemos configuraciones generales. Fecha y hora. Nike más iPod, que era lo que les comentaba. Sonidos, el volumen. La música. Ecualizador. Tenemos ecualizador. No de 10 bandas o algo así, pero tenemos como unos ajustes predeterminados para ecualizar la música. Límite de volumen, ya que estos sonaban durísimo en su momento. Y una que otra configuración por ahí, un modo avión. No sé si ustedes lo usan, yo no, pero pues ahí están, ¿no? Y estuvo en su momento. Tenemos también App Store, que aún se puede entrar a App Store para que lo chequen. Se puede descargar algo, no, pero se puede. Y bueno, ya estamos aquí en la App Store del 2000. 10, 12, que fue la última versión que salió, creo, para este iPod. Y pues bueno, aquí tenemos varias categorías. Tenemos un top, pero creo que ese no puede abrir. Vamos a buscar. Miren, aquí está. Aquí en destacados nos dice los destacados de hoy en día, increíblemente. De hecho, nos aparecen juegos que obviamente no puedes descargar porque pues no es capaz de moverlo este iPod. De hecho, si tú buscas Call of Duty, te sale Call of Duty. Vamos a ver. ¡Pum! Le damos unas retitas. Le damos a obtener y obviamente no lo va a descargar, pero para que ustedes lo vean. No es compatible. ¿Por qué será? ¿Por qué será, banda? Bueno, como les dije, las aplicaciones que yo tengo son porque nunca las borré, nunca formateé el iPod, se quedaron desde el 2000 y pico. Entonces, si quieren ver cómo se movía el iPod, pues bueno, revienten los likes y hacemos un video de gameplay. Y bueno, pues esto es lo que tenía que ofrecer el iPod. Creo que obviamente es un dispositivo cero funcional. No es algo que compres porque hoy sí vas a escuchar música súper excelente. De hecho, Spotify, dudo que lo mueva. Tienes que meter canciones por medio de iTunes. No hay otra manera. Y no sé si se pueda hoy en día. Es muy complicado. Yo lo obtendría
Obviamente un precio muy bajo, pero más que nada por un valor nostálgico, un valor pues de decir qué buenas épocas, lo voy a tener ahí como una reliquia. Y hablando de reliquias, tenemos otra sorpresa que está junto con este iPod, que no es mucho, pero se acordarán ustedes de con qué venía el iPod. Y aquí está la caja original donde venía el iPod en esos tiempos. iPod Touch, 8 GB. Recuerdo que esos estaban amontonados en los centros comerciales. Caja tras caja tras caja tras caja. Era hermoso, maestro. Y bueno, tenemos aquí la cajita. No sé si en este entonces ya los hacían en China, no lo sé, pero pues así venían antes. Y pues dentro de esto tenemos el sticker de cuando estaba nuevo el iPod. Aquí está, como pueden ver. Este era el iOS 2.1, me parece. Y así venía. Y pues bueno, vamos a ver. Pues bueno, les dejo con esta vista de cómo era más o menos tener un iPod nuevo por ahí del 2008-2009. Y bueno amigos, familia hermosa, hasta aquí esta retro review. Espero te haya gustado, te haya encantado, tanto como a mí, porque me hizo recordar viejas épocas donde la tecnología era muy, muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Y pues creo que este iPod es parte de una generación que crecimos, bueno, que vio nacer y crecer a lo que es el iPod y el iPhone que conocemos hoy en día. Bueno, más el iPhone porque el iPod como que ya no existe, ¿no? Entonces, espero que les haya encantado esta review, que la hayan disfrutado, que la hayan acordado cosas que hayan vivido. Y bueno, si te gustó el video, por cierto, regálame un poderosísimo like, suscríbete al canal, deja ahí tu comentario, qué experiencias tuviste con el iPod, estabas en la secundaria, en la prepa, no sé, déjalo aquí por abajo, lo leemos. Y bueno, pues yo soy Leo y nos vemos en la próxima bandita. ¡Año! Vámonos. Ah, por cierto, si este video llega a una cierta cantidad de likes y vistas, vamos a estar reseñando dispositivos retro, como tal vez un iPod 4 también, un iPhone 4, un iPhone 3, no sé, dispositivos con buena historia. Y pues bueno, ya, nada más. Vamos. Yo estaba chavillo cuando salió el iPod. Está chavito, chavito. Chavito, chavito. Vamos.